En esta noche del Viernes Santo nos reunimos aquí para recordar las últimas palabras de Jesús en la cruz. Este día Viernes Santo, como se han dado cuenta desde la mañana con el Vía Crucis y la celebración litúrgica y esta celebración tan tradicional de las siete palabras y la procesión del Santo Sepulcro, nos hace dirigir la mirada y ante todo el corazón a Cristo muerto en la cruz. Sin olvidar, como lo voy a decir ahora en una de las palabras, que Él está vivo, Él ha resucitado. Pero en esta noche del Viernes Santo, la Iglesia nos invita a contemplar y a mirar este misterio de Cristo que se inmola por todos nosotros. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La dignidad de nuestros días, para permitir a nuestro amor, a nuestro arrepentimiento, a nuestra gratitud, descansar junto a ti. Por rey de los corazones, ahora se ha crucificado nuestros corazones, flacos y pobres, cansados y tristes. Haz que se sienta interiormente atraídos hacia ti. Despierta en cada uno de nosotros lo que nos falta, compasión, amor y fidelidad para contigo, que se detengan en la contemplación de tu sagrada pasión. Recordaremos esta noche tus siete palabras en la cruz, tus últimas palabras, antes de que la muerte te perdiera al silencio, a ti, palabra de Dios desde toda la eternidad. Estas palabras salieron de tu corazón con el alma traspasada de dolor y con los labios resecos por la sed. La dirigiste a todos, la dirigiste también a cada uno de nosotros en esta noche. Haz que penetre profundamente en lo más íntimo de nuestros corazones y podamos comprender todo lo que de ti. Que no se queden en el olvido, sino que vivan en rica fuerza en nuestros corazones y vida. Pronúncialas tú mismo para nosotros y que sepamos escuchar el eco de tu voz. Un día, en la hora de nuestra muerte y después de ella, tú nos hablarás y estas palabras significarán un comienzo eterno a un fin sin término. Oh Señor, haz que en la hora de nuestra muerte escuchemos de tu boca palabras de misericordia y de amor. Haz que no dejemos de escucharlas. Concédenos ahora recibir con el corazón vuestro tus últimas palabras en la cruz. Primera palabra de Jesús en la cruz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Lucas es quien nos trae estas palabras. En esta primera palabra, Jesús se dirige a su Padre. Durante toda su vida, estuvo en una comunión de amor profunda con Dios su Padre. Y ahora, en medio del dolor más grande, clavado en la cruz, sin poderse siquiera mover, se dirige a su Padre con total confianza. ¿Y qué pide Jesús a su Padre? Pide perdón para que le haya crucificado, lo han insultado, clavado, coronado de espinas, se ha burlado y le ha infligido toda clase de agravios. No como un juez implacable, sino como un Dios compasivo y misericordioso, que no se cansa de perdonar, que está siempre dispuesto al perdón, a la misericordia. En esta hora suprema de agonía y sufrimiento extremo,
Jesús se olvida de sí mismo e intercede por sus verdugos y por los que le han condenado a muerte de Cristo. Qué hermosa lección de perdón nos da Jesús. Aprendamos todos y practiquemos esta lección tan necesaria siempre, pero tan oportuna para nosotros en Colombia. Pero ojo, no se trata de un perdón con impunidad para quienes han delinquido y están en las cárceles juzgando por su delito. Ellos deben recibir un castigo justo por el daño que han hecho a la sociedad. Se trata especialmente de ese perdón tan necesario y urgente en las relaciones nuestras con las personas, en la relación de familia, que los esposos entre sí, que muchas veces tienen necesidad de perdonarse y no quedarse allí con esa ofensa, con ese agravio. Thank you.
no tengan esperanza de alcanzar el reino de Dios, de salvarse, de adquirir la felicidad para siempre. Y precisamente por eso, hablando de los discípulos de la gente acerca de lo difícil que un rico entre en el reino de Dios, ellos totalmente asombrados le habían dicho: Señor, si es así, serán muy pocos los que se salven. Y él les había dicho con claridad: para los hombres es imposible, pero para Dios no. Amados hermanos, que recibimos las palabras del Hijo de Dios agonizante en el altar de la cruz, para Dios no hay ninguna persona que sea un desahuciado espiritual. En sí, es muy difícil que al final de su vida le diga que no, y viceversa. Si uno toda la vida le ha dicho a Dios que no quiere tener nada que ver con él, será muy difícil que en el último instante, antes de cerrar los ojos, pueda decirle que sí. Y por eso puede y pronuncia con propiedad, con certeza, lo que le digo al buen ladrón, que seguramente había escuchado del reino de Dios, que seguramente había recibido de papá y mamá el esperar el reino de Dios. Y por eso, para él tampoco las puertas del reino de Dios se habían cerrado para siempre. La misma historia ha demostrado su fracaso, el fracaso del paraíso que ofrece ciertas ideologías que fueron derrotadas en la historia, los que conocen un poquito la historia. Y nosotros, pero para el reino de Dios, hoy también no podemos ni siquiera en la mente aceptar un paraíso que nos ofrezca, que no es más que una trampa del demonio para reducirnos a la ruina material y espiritual. Dice que para que aquí lo tengamos todo, de ninguna manera. Entonces, aquí buscando el Hijo de Dios, cuando hace poco le dijo, cuando Judas le reclamó que lo viviera, que hubiera tenido sin parar el dinero, la mujer que lo reunió con un acto rudo, y le respondió nuestro Señor: a los pobres siempre. Una frase del texto original
españolas, lo acoge bajo esta frase en dos momentos. Él dice que el exilio acogió a la madre en su casa, primer momento. Y el segundo habla de que acogió entre sus cosas más preciadas, entre sus cosas más queridas, a la Santísima Virgen. Y a partir de estos dos momentos, les invito a cada uno de los aquí presentes, estamos conmemorando esta semana mayor 2022, y en esta tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y tratemos de reflejar el rostro de la Quinceañera de Nazaret, la Santísima Virgen María, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros con nuestras madres. En la memoria de quienes ya no tienen sus madres y viven de un recuerdo, de quienes ya no tienen sus madres y lloran el no haber tenido el comportamiento suficiente para haber demostrado a sus madres cuánto les querían, cuánto les amaban, para que tratemos de acogerlas, así como San Juan acogió en su casa a la Santísima Virgen María. Desde ese instante, San Juan acogió a la Madre de nuestro Señor Jesucristo como su propia madre. Se me viene de la mente tantas abuelas que acogen a sus hijos en la personificación de sus nietos. Y que cuarta palabra de Jesús en la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 46. A todos nos impresiona profundamente estas palabras de Jesús. Él se dirige a su padre con el Salmo 22. Estas son las primeras palabras del Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al final del Salmo se manifiesta una total confianza en Dios. En efecto, el último versículo que es el Salmo dice lo siguiente: tú inspiras mi alabanza en la plena asamblea. Los pobres condenarán a los que alabarán, los que buscan al Señor no alabarán. Viva por siempre en su corazón. De la desesperación, del grito de abandono, se pasa la confianza en Dios su Padre. Pero en esta cuarta palabra, quiero interpretar esta palabra de Jesús y aplicarlas a todos aquellos hermanos y hermanas nuestros que hoy en Colombia también pueden pronunciar estas palabras y necesitan una palabra de esperanza en medio de su dolor y de su sufrimiento, que le lleva incluso a reclamarle a Dios. Hay muchas mujeres en Colombia que le gritan a Dios: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y expresan ellas: nos sentimos abandonadas porque nuestros esposos o compañeros nos maltratan, nos humillan, nos golpean y a muchas incluso las han matado. Los feminicidios en Colombia son una vergüenza, porque muchas veces nos miran solamente como un objeto de placer,
del fruto egoísta, y los hombres, por lo general, no nos miran como personas, ni nos aún valorar. Los niños también le gritan a Dios y dicen: Dios mío, Dios mío, pues yo me la uso más mal, porque papá y mamá nos castigan injustamente, nos golpean y hacen daño, nos descuidan, porque papá se fue de la casa y no responde por nosotros, porque mi hermano mayor, un tío, un primo, abusa sexualmente de nosotros, porque siendo niños debemos trabajar para ayudar en la casa y no tenemos la posibilidad de estudiar. Porque muchas veces nos acostamos con hambre, porque mamá quedó sola y no tiene trabajo. Los bebés, que no han nacido todavía, pero que ya son seres humanos, más aún personas humanas, dicen también: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en Colombia hay leyes limpias que permiten que nos maten hasta la 24 semana de gestación de mamá. Y nosotros ya somos seres vivos, somos personas. Porque nos damos cuenta que muchas familias cuidan más de los animalitos que de nosotros. Porque se castiga duramente a quien maltrata o mata a un perrito. En cambio, si a nosotros que todavía no hemos nacido nos matan por el aborto, no hay castigo. Los ciudadanos de Colombia también claman: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque algunos gobernantes que elegimos confiados en sus promesas no las han cumplido y buscan solamente su beneficio y no el bien de toda la comunidad. Quinta palabra del libro de Dios, abusando y la cruz. Tengo un ser. Durante la travesía del pueblo de Israel por el desierto, había quedado en su memoria histórica cuando protestaron sus padres contra el papá Dios, contra Yahvé y contra su profeta Moisés, por el temor de que ellos y sus ganados perecerían por falta de agua, perecerían de sed. Igualmente, había recibido en la tradición oral de sus padres el paso del Mar Rojo, el día de la gran liberación de Egipto, cuando las aguas hicieron un camino por donde ellos cruzarían a la libertad, sería su gran liberación, que se combinaría de creación en generación. Para ellos, el pozo de su padre, Jacob, era una herencia que había que conservar para que ellos y sus ganados contaran con la garantía de tener el agua. Pero el profeta, mejor, el papá Dios por el profeta Jeremías, ya había trascendido la necesidad física del agua para calmar la sed y le había reclamado al pueblo que ellos cavaban cisternas donde solo encontrarían lodo y no encontrarían agua. Hoy, al decir el Hijo de Dios que Él tiene sed, nos recuerda a nosotros,
donde no hay agua, al buscar a Dios donde Él no está, al buscar saciar nuestra sed donde solo encontraremos y hemos encontrado el todo, al pretender calmar nuestra sed de felicidad donde solo el vacío se hace cada vez más grande y el corazón del hombre se vuelve cada vez más inconforme, porque nada puede saciar su sed, la que él está experimentando. El Hijo de Dios, ahí junto al pozo de Jacob, le dijo a la mujer samaritana, cuando él mismo sintió física sed, pero trascendió la sed física para mostrarle a ella que tenía poder al agua que él ofrecía. En el Evangelio mismo se nos dice
los castigos en Jerusalén era el morir en una cruz. Pero que bien sabemos, nuestro Señor Jesucristo a todo el que se somete y nos invita desde el bautismo a cada uno de nosotros a someternos a esta misma condición. Hace poco les decía, es que eso de ser cristianos católicos, ¿qué significa? ¿Hemos acaso analizado, hemos estudiado, hemos recordado un poco la catequesis? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades, obligaciones como cristianos? ¿O cuáles son nuestros deberes? Pero que también se nos está diciendo que el defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos va a traer dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que presenta la Sagrada Escritura? Nada más y nada menos que la persecución. Se le viene claramente un país aquí latino como el nuestro, América Latina, Sudamérica, Chile, en el momento. La persecución que están pasando muchos cristianos allí en Chile. Y esa persecución la tenemos escrita en nuestra sangre por el bautismo. Como lo vamos a proclamar mañana en nuestra solemne vigilia pascual.
ocupada sería con ese papel, porque Cristo resucitó. Estamos aquí reunidos en esta mano. Estamos evocando, estamos recordando exactamente la muerte de Jesús y la estamos entendiendo, el significado, ahora, con el resentimiento, la puesta aquí en el sepulcro y el llevarlo también a las calles de nuestra ciudad madre. Pero no lo olvidemos, Jesús está vivo en el presente en medio de nosotros. Desde el fondo de mi corazón, e invitar a todos ustedes, a todos los que hacen parte de las compañías que siempre están acá en esta noche, para que no olvidemos que nuestro clave en nuestra vida cristiana es la participación en la Eucaristía, el encuentro con Cristo vivo, y por él incluso participando en la vida con la Sagrada Comunión. Por ello, espero que digamos así, que esas palabras ya en esta mi última Semana Santa con los amigos de San Antonio puedan encontrar eco en sus corazones, en sus mentes. Pero bien, queridos hermanos, esta última palabra nos muestra a Jesús que, como bien la figura que ya lo decía, estuvo siempre unido, estrechamente unido, no podía ser de otra manera, a su Padre Dios. Y por ello también dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por ello, mis queridos hermanos, este día bien pensado ya estaba dedicado a contemplar a Cristo dentro de la cruz. Recordemos que la cruz ya no es signo de vergüenza, ya no es solamente como era en esa época del Imperio Romano, para los malhechores, para los asesinos. Desde que Cristo murió en ella, y aún otros cristianos o cristianos que a lo largo de los siglos han ofrendado su vida por el Señor y también han sido crucificados como él, se ha convertido en signo de amor, en signo de entrega. Y por ello esta tarde, en la acción litúrgica, hemos adorado la Santa Cruz, porque en ella Cristo nos reunió, porque en ella Cristo nos alcanzó el perdón. Por ello somos libres, no perdamos nunca esa libertad, y la perdemos, y eso sabemos todos, por el pecado, por darle la espalda al Señor. En esta noche, queridos hermanos, al levantar nuestra mirada aquí hacia este Cristo crucificado, demos gracias a Dios, porque nos ha amado tanto y nos ha dado su vida. Ocupamos un canto de la católica. Martín Valverde, en una hermosa canción, dice lo siguiente, y expresa muy bien: mira la cruz, que es una grande prueba, pues nadie te ama como yo. Y lo repite muchas veces: nadie te ama como yo. Que como San Pablo, hagamos propia esa afirmación suya. Thank you.
décima tercera estación. Jesús, embajado de la cruz. Y adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Gracias.